4 llegó hasta el barrio La Central, en el municipio de Soledad, exactamente al Centro de Desarrollo Juvenil. Y va a conversar con Ricardo Samper, el presidente del Consejo Juvenil del municipio. Bienvenido, Ricardo. Muchísimas gracias, Víctor, por ayudarnos a transmitirle a la juventud que los consejeros hoy por hoy están pensando en esa juventud del municipio de Soledad. Cuéntame, ¿cómo va? Son 7 meses ya que ustedes de alguna manera han sesionado de manera esporádica. Cuéntanos tu experiencia y qué es lo que has podido aprender. Bueno, hoy por hoy el Consejo de Juventudes y su enfoque más grande es las políticas públicas de juventudes. Uno de los pilares fundamentales que tiene que tener el municipio de Soledad, ya que hoy por hoy se han presentado demasiadas necesidades en estos jóvenes del municipio. Estamos hablando del tema del desempleo, el tema educativo, el tema del deporte, la cultura. Entonces, para poder tener un enfoque centrado en todo lo que tiene que ver con esas necesidades de esos jóvenes, hoy necesitamos la creación de esas políticas públicas. El Consejo de Juventudes y la Mesa Directiva pensamos en los jóvenes soledeños y a través de esas políticas públicas que se está conllevando a que esos jóvenes tengan participación en todos los procesos de aquí del municipio de Soledad, estamos haciendo todo para que sea impulsado, para que sea creada esa política pública. Ahora, cuéntanos qué temas están tocando. Política pública, se habla de una asamblea con la participación del alcalde el próximo mes y algunos secretarios. Bueno, Víctor, muchas gracias. El tema de la Asamblea Municipal de Juventudes, el objetivo principal es la participación masiva de todos los jóvenes en el municipio de Soledad. Hoy les quiero hacer la invitación a todos esos jóvenes del municipio de Soledad a que hagan parte de esta asamblea municipal, donde vamos a tener a los secretarios, al alcalde municipal de Soledad, para que haga participación de lo que se ha desarrollado de estos 6 meses en materia de juventudes en el municipio. Ahora, muchos jóvenes desconocen el trabajo que ustedes están haciendo, porque sesionan de manera esporádica, no sesionan en el consejo. ¿Qué se le puede decir a la opinión pública que de alguna manera desconoce la labor que ustedes están asumiendo de manera digamos, tan pueril, tan joven, para el beneficio de los soledeños? Bueno, desde que hemos sido elegidos como consejeros del municipio de Soledad, hoy incansablemente hemos trabajado en esa mesa de concertación y decisión a través de la Secretaría de Gestión Social y las demás secretarías del municipio en mano del alcalde para poder desarrollar todo lo que tiene que ver con las políticas públicas. Hoy por hoy el Consejo de Juventudes logró que los jóvenes del municipio de Soledad y las representaciones de los jóvenes tengamos voz y voto en las políticas sociales de nuestro municipio. Es decir, es un espacio importante donde nosotros los jóvenes podemos dar nuestra opinión como jóvenes a todos esos secretarios y al alcalde municipal. Ahora, Ricardo, saliendo un poco del tema de Soledad, ¿qué opinión te merece la victoria del señor Gustavo Petro en las elecciones presidenciales? ¿Y cómo avizoras el panorama político y social en Colombia? Bueno, uno de los temas bastante importantes con respecto a la elección de Gustavo Petro, en la cual fui partícipe de esa elección, ayudé aquí en el municipio para que fuera posible que los jóvenes del municipio pensaran en ese gran líder que hoy por hoy es nuestro presidente electo. Nosotros buscamos un cambio y creo que el cambio comenzó hoy a través de esa política del amor. Creo que esa política del amor es cambiar la monotonía de los políticos tradicionales. Hoy los jóvenes queremos tener más participación en todo lo que tiene que ver en el proceso político y el desarrollo económico de nuestro país. Ahora, para terminar, Ricardo, Soledad le ha puesto a Petro más de 120.000 votos. ¿Consideras que debe ser recíproco el gobierno central con el municipio, asumiendo que fue una de las votaciones más altas en el departamento? Creo que es importante que, y lo invito, presidente Petro, a nuestro municipio de Soledad, a que se siente con los consejeros de juventudes y con la juventud del municipio para que nos escuche esas necesidades y se eleven a través de esa presidencia que hoy va a realizar, y yo sé que la va a realizar muy bien. Se deberían haber un trabajo consolidado entre la Alcaldía Municipal de Soledad y la nueva administración de nuestro presidente.